al bar, este, uh -huh. nos dijeron el día de semana también. A ver, creo que lo hemos charlado también, pero sí. le pregunto, ¿les parece mejor o peor 10 de la noche? Eh, y todo depende de la gente que, uh -huh. que vaya, o sea, si a las 10 de la gente, a las de la noche está lleno, joya. Total. <laughs> eh, a mí me encantan los, las fechas tempranito, me encanta. Pero más tempranito, o sea, tipo a la tardecita, me encanta. Ah, ¿en serio, no, posta? Sí, sí, me pero espera, estás tirando un, <laughs> ¿Sí? un datón ahí porque no... Sí, sí, manos, sí está buena, en el veranito eh, a las 6 claro. de la tarde tocando pero bueno, la gente acá no está acostumbrada a eso. Bueno, pero a eso iba y lo hemos charlado con otras bandas también. Eh, ¿En algún momento hay que modificar esta, esta cuestión de, lo, de los horarios? Eh, eh, decís, de que no son... salir tan tarde, para, la tarde? para... Ah, no. sí, bueno, ahora está un poco mejor, sí, a las 10 y vamos a arrancar puntuales. Y porque también abrimos con un acústico, un dúo, ¿viste?, entonces, como tiene que ser temprano, pues si no se hace muy tarde. Claro. Y más en un día de semana. Total. Pero pero bueno, está un poco mejor a comparación de otras veces donde arrancamos a la una, con suerte. Imagínense los viejos chotos como yo. Claro, que, sí, ¿verdad? te cambia el público, eso es lo que pasa. Total. Eh, sí, sí. Pero, además... Quieran o no, me pasa con, lo insisto yo, con, con mis hijas e hijos. Sí. Yo quiero ir a ver bandas con toda mi familia. Claro. Quiero ir a ver a re bandas re con toda la familia juntos sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? No quiero que se pierdan la tetera de Russell. Claro. Ellos, que no sea solamente algo, algo mío. Ahí, me parece que eso se puede ir cambiando de poco. Sí, ojalá que sí. Eh, hay varias cosas que hay que cambiar. En <laughs> la, la sociedad y es que el ENSE también, sobre todo, me ¿Sí? parece a mí. ¿A qué le sumarías a eso? Eh bueno la, la paga también tiene que ver charlado eso sí sí el tema de, de el reconocimiento del de músico la, de, claro, de lo que uno puede llegar a aportar en una gorra porque por ahí no, no son tan conscientes de lo que vale las cosas lo que cuesta las cosas uh -huh. a, a nosotros como músicos digamos. o sea es mucho más complejo de lo que parece ser músico es un gastadero de, de plata totalmente que, que... Y... Me voy a centrar en algo que no lo charlé, creo que en mi vida con músicos y música acá en, en Radio Nacional Esquel. Yo sé que suena medio técnico lo que vamos a hablar, pero para que tomemos dimensión, eh, aquellos, aquellos que están escuchando y sobre todo quienes brindan los lugares públicos y privados para tocar, para armar una banda, vamos a hacer frío, vamos a hacer frío con instrumentos, lo que es tener un instrumento y mantener instrumentos musicales. Aproximadamente de cuánto estamos hablando con instrumentos, digamos, medio estándar, no te estoy diciendo grandes guitarras. Grandes baterías, etcétera ¿Cuánto estaríamos hablando? No, vamos. Sí. Primero, de primero, ser músico y quererte en una banda es de ser un boludo porque estás gastando plata al pedo. Lo haces porque te gusta, no por Tal otra cual. cosa. No por otra cosa, porque no llegás a juntar plata ni de pedo acá. Claro. Si sí, solo te movés tocando en los bares de acá, ponele que son dos o tres. Uh -huh. Primero. Si te la rebuscas de otra manera, que es lo que hace mucho, no sé, dando clases, cosas así, es otra cosa, ¿no? O siendo productores, viste, algunos graban. Este, pero después de tener una banda es un, súper sí, sí, caro. Es muy caro bueno, tener tus instrumentos más o menos en regla. Ya es muy caro mantenerlos claro. encima. La sala de ensayo, la sala de ensayo. Ahí la tenemos. Eh. Ah, ah, ¿Cuál no, es la sala de ensayo? Nada, la sala de Lito. Ah, que el fulano. Ahora con el tecladista hicimos todos los ensayos de sí ensayo Ah, sí. sí, sí, Qué sí. Grande este pero bueno sale todo caro todo es caro ¿eh? y el traslado eh, tener que llevar tener los horarios porque no es solamente eso sino el trabajo de cada uno de ustedes también es el estudio el trabajo no sí es una parte más económica después está la parte del compromiso de cada músico de, de querer ponerle tiempo que uh -huh. es otra cosa también no este que si está eso, después todo un poco más fácil, todo se puede rebuscar, ¿viste? Pero es lo, lo más importante. Totalmente. Que, que todos tengan el compromiso. Totalmente. ¿Cuánto tiempo, cada cuánto se juntan a ensayar? ¿Es medio random o, o ya tienen metódico el, el tema? Y nos pasa que colgamos y cuando hay una fecha le metemos. Ay, le <laughs> bueno pero eso es lo que pasa. Previo a la fecha, por ejemplo, mira, tenemos la, sí. la tetera, ¿cuánto no, le se juntan? le metimos sí. varias horas. Sobre todo ahora con el, con, el, con el integrante nuevo. Claro. Más todavía, porque bueno, nosotros tres como que ya nos conocemos. Y nosotros lo, lo que tiene lo que tenemos es que es una banda medio que zap, se surgió zapando, improvisando. Entonces es medio como que las canciones que hacíamos tenían siempre eso. Uh -huh. Entonces bueno, nos manejábamos los tres. Totalmente. Pero bueno, ahora con el integrante nuevo hay que como tratar de, no sé si estructurar un poco, pero sí. Uh -huh. Analizar de vuelta todo. Claro. Todo lo que es la conexión entre los músicos. Espectacular. ¿sí? Espectacular. Otra es cosa. Eh, nos faltan cinco minutos para, para finalizar. Me gustaría que inviten ustedes eh, a, a la orientada que está escuchando Radio Nacional Esquel, hora, lugar. Eh, yo la dirección la tengo acá, por si no se acuerda, ¿no? Pero inviten ustedes para, para aquellos que están escuchando. Bueno, vamos a estar hoy entonces en Ryder a las uh -huh. 10 de la noche. Eh, la entrada es gratuita. Una... Con colaboración consciente. Claro, claro. Obviamente. verdad siempre presente. Así que, bueno, vamos a estar ahí tocando unos temas eh, rock, blues, así que vayan Van a, a... surfear. <laughs> eh, te pregunto, Mateo, ya le dije, eh, Germán está comprometido. Cuando tengamos vinilos, ¿o va a venir sí, un miércoles sí, de vinilos o sea, acá. Sí. Es más, estoy como adelantando la cuestión. Ahí un, nuestros compañeros, tanto Héctor Armas como eh, Israel, están eh, acomodando la discoteca. Pues, ya están un poco más ordenados. Podríamos decir, bueno, ve, ven un rato antes, sabemos dónde están el Rock Nacional e Internacional... Y que el tipo elija sí, ahí sí, de los discos Me encantaría, me encantaría ¿Y te coparías algún día vos también a ser sí, parte oye. de esa? Perdón, bueno, quiero hacer una pregunta ¿Encontraste sí. uno de Clapton? <laughs> sí, de Clapton hay eh ¿Encontraste lo... alguno o no? <laughs> ah, bueno, <laughs> pero capaz que cuando lo estábamos No, no, yo lo vi eh. Los hay de Clapton, hay de Clapton Es fanático de Clapton Sí, entre los vinilos Total, total Así que te comprometo. Bueno, Jerebo ya está comprometido hace rato. Ya sí, sí. creo que es más fácil por el laburo que están haciendo nuestros compañeros. Ven un rato antes, te buscas tres o cuatro vinilos y, y los de Clapton los escondemos para que no. Ay, sí. eh. Dale. Dale. Eh, Mateo, nos despedimos con algo tuyo, por favor. Bueno, ¿Eh? Mucha ¿Qué escuchábamos recién? Crossroads, de Roba